Bueno, ¿qué creen de la chica nueva? Yo creo que es una chica que no se viene con cuentos, viene simplemente... Dale una semana. Que entra al formato. ¿Tú crees? Ah, bueno, le toca entrar al formato, pero la veo muy suelta, güey. Sí, obviamente me gustó. Obviamente muy suelta y... Cero nervios. Su actitud me gustó, creo honestamente. Creo que le importan muchas cosas, ¿ves? Eso está bien. Yo creo que se ha dado tiempo también de observar el programa y... algunos personajes. Por eso le pregunté, porque me sorprendió que de la nada, porque tú no miras a alguien y tú dices, mira, esta persona es así. Uh-huh. Ella ya tuvo que haber visto, por eso fue que le hice la pregunta. O sea, sabe algo de ella. Ella sabe ya a lo que. Honestamente, me gustó su actitud. Me gustó, o sea, es como que me voy a dar la oportunidad de conocerla. Era como si estaba en la sala de su casa, sí, hablando. Yo, por lo que ella dijo, yo percibí que ella tiene como. Aparte de como ella se expresó, yo vi que ella se expresaba como si fuera Jessica, ¿se acuerdan de Jessica, no? De Puerto Rico. Ya, vos querés. Pues como que tenía esa pinta, pero tenía un toque como de amor también. No, es una mezcla de Jessica, la que nosotros conocimos antes, con amor por el acento. Y Melissa entre medio. Melissa entre medio y Caroline también. Por los tatuajes. Hey. Mira, Alejandro, dijeron que se pero no, pues contigo. Si estás con lo de Melissa, estás con al toque con los tatuajes igual. Por eso. O sea, va a haber alguien. También, pero me refiero por ese lado. Puedes conversar. Espero que. Libremente. Espero que disfrutes tu cuarto rojo. Tiene cara de ser bien, o sea, de carácter. Cuidado. O sea, si tú le dices algo. Viste, parecido, ahí es cuando uno encuentra una persona, cuidado, que no tiene tabú. El hecho de que. Aún no lo sabes. ¿Ah? Yo creo que se hace. Ay, no creo que tenga tabú. Yo creo que habla libremente de cualquier tema. Te reto a que lo intentes. No. Yo no voy a los retos. No. Sé tú, brother. Si a ella no le gusta, pues ya escucha, sabes. Escucha los consejos de Jorge. Escucha los tips. Si no te los gusta. Tips, claro. Si no te gusta. Te amo. O sea, sé tú. Ajá. Se ha abierto, como ha sido con la otra chica. Abierto. Ella es nueva. ¿Y qué cosa abierto, porque... esa palabra me gusta, pero para ella, abierto. Quizás. Okay. Ya. Vino más desatado que nunca, sí. Te lo juro. Creo que desbloqueamos algo en tu cerebro. Desbloquearon al demonio. No, claro, es que yo veo esos tatuajes, veo ese sabor y yo digo, no. Yo creo que se hace, yo creo que es más dulce de lo ella, que se hizo acá. Pues por yo eso, bastante de leal. Yo sí te aconsejo, yo no tengo tenía tatuado acá. Pero te aconsejo que vaya suave. Leal, dice. Leal. Leales con en verdad, leales. Me gustó su sonrisa. ¿Te gustó? Y su mirada. A ver, tú dijiste que ibas a ir por la nueva. A mí me gustó el color de piel. ¿Vas a ir por la nueva, verdad? Sí. A mí me gustó el color de piel. No estoy con nadie. Por ahí me dijeron. No estoy con nadie. Si quieres ser explícito. Yo no estoy con nadie. Eso estaba explícito. Estoy conociendo. Tan claro como ahora. No Alejandro, dijo que se quería casar contigo. ¿Qué tú piensas de eso? Todas se quieren casar con Alejandro. Me sorprendió. Dijo, sea atento. Uh-huh. También me sorprendió. Pero la si vio los capítulos. Carla dijo que yo era extrovertido y... ¿La invitarías a un cuarto rojo? Sí. No, pero para hablar, es la que menos comprometida está con cualquiera de ustedes. Entonces... Pero sí, nueva. No, ella está comprometida conmigo.